guke bagenekien tantak herrikoak zaretela eta egiten duzuela gauzako lan interesgarriak, bai eskolan egin duzue, gero bere bai basuraleza egin genuen ekainan. Orduan pentsa genuen, ba, igual talde txikitsuak zueri galdetzea berzer al geneban egin, eta holan sortu zen ideia, talde txikiak eta herria ezagutzea. Este año el Txiri-Txiri será da un formato nuevo y son recorridos a pie, son rutas divulgativas. Lo que busca es acercar la naturaleza al ciudadano y a la ciudadana de Urduliz, a los urdulistarrak, trabajar la cohesión social, transmitir unos valores del cuidado de la naturaleza y de nuestro planeta, que es un poco lo que también busca Tantak. La acogida de la iniciativa ha sido buenísima desde el principio, tanto en la ruta de septiembre como en la de octubre. Se llenaron las 50 plazas rapidísimo y la verdad que ha sido muy enriquecedor, que ha sido un público muy diverso. Urduliz es un marco incomparable para cualquier actividad en la naturaleza porque tiene un poquito de todo y todo está cerca, pero no lo suficientemente cerca como para pasar por encima sin fijarnos. Entonces, poder disfrutarlo de esta manera, la verdad es que ha sido un auténtico lujo. Con estas nuevas rutas de divulgación de Txiri-Txiri, pues la verdad es que es muy gratificante ver que hay una respuesta ciudadana a hacer de Urduliz un pueblo con unos valores más en contacto con la naturaleza y la actividad física. Zer egin dugu zuhaitzak ezagutzeko? Pues holan, como jolas bat edo. Jarri berzenuela ze kolorekoak diren, ze tipo zelakoak dira eta... Bai, kuaderno batean jarri ematen ziguten kuaderno bat eta arkatzu bat eta jarri behar genuen ze kolorekoak diren, ostoak baituzte, bueno, ostoak zelakoak diren, fruituak bazituzten eta horrela. Eta joateko ezagutzen hobeto. Eta zelan desberdin du ere. ¿Cuál es el árbol que más te ha gustado? El bellotero. ¿Y a ti qué es lo que más te ha gustado de la caminata de hoy? Pues que hemos aprendido muchas cosas y que hemos podido pues como interactuar un poco con la naturaleza, aprendiendo cada árbol y las características que tienen. ¡Tantas, tantas! ¡Natura ezagutzen! ¿Gustatu zaizu gaurko ibilbidea? Bai, asko! Zer da gehien gustatu zaizuna? Pues, zuhaitzak ezagutzea. Eta zein da gehien gustatu zaizun zuhaitza? Eukaliptua. Ni gustatu zait, dena zuhaitz. A mi, no sé qué árbol me ha gustado más. Pues todos. Nire izena eta, tania zuhaitzik gogoz como eukaliptua. Txiri, txiri, urduliz!